Contigo hablamos luego en los ensayos. Ya está la cosechadora ahí. Ignacio era también el... Porque viene acolchadora ya. Con dos nombres en la cabeza. Vale, sí. Sí, por eso a nivel particular, pues eso. Y ahora ya no lo dejan manos. Vamos para luego. ¿Cómo va esta cinta? ¿Qué se va más arriba? Ahora no me da. Es cuestión vuestra. Es una cuestión vuestra de la copa. Exactamente. Allá va antes. ¿Cuánta cosecha hay menos? El 0003. Variedades no transgénicas, novedades de variedades convencionales, donde hay desde un ciclo más largo a un ciclo más corto, hay 8 variedades y
todas son aptas para hacer alimentación humana, no todas son aptas para alimentación humana o para aquellos agricultores que no quieran hacer maíz. ¿Colaboráis mucho en esa zona? Aquí sí, aquí en la cooperativa esta y en esta zona colaboramos mucho y tenemos una participación muy alta de mercado. ¿Qué importancia tiene esa jornada de Senación y estáis en febrero en la zona sobre maíz? ¿Cómo lo que se apuesta por la información que hacéis siempre cada año? Bueno, pues es una apuesta que los vienen muchos agricultores a interesarse por temas de maíz nuevos y que es una buena reunión en un momento que el agricultor también está un poco parado y puede existir y bueno, les gusta todo lo que les podemos explicar de nuevo, ¿no? ¿Qué ventaja tiene el año de lluvios o como este? Hombre, pues mira, asegurar que el año que viene ya tenemos agua. Simplemente esto. O sea que el agricultor no tiene que sufrir para nada en el tema de agua para el año que viene, sino que más estará pendiente del precio final de cosecha. La cobertura de Pañón es de todo el país, ¿no? Todas partes. Pañón, Portugal. ¿No? ¿La zona de Lleida, Huesca, es una zona emergente de producción? Sí, es la que hay más maíz de toda España. En Cataluña, Huesca, es la zona que hay más maíz, con 85.000 hectáreas. ¿En Andesá? Sí, sí, tenemos un ensayo. Ahí está en nos quedamos con el almidón. Hay que partir desde el almidón, es que esto no me lo he preparado, Sobre la marcha, es una echada. Lo mezclamos con agua. Esto te lo sabes cómo es. Esto es que Antonio que lo lleva a Trevillo. Muy bien. Lo mezclamos con agua. La conversión. Lo depuramos con carbón activo, después de esto se ha filtrado, la desmineralización y la concentración. En definitiva, partiendo de aquí, llegamos aquí. Ah, ¿lo pones aquí? A ver si soy capaz de repetirlo. A ver, ahora adelante todo. A ver, lo que hacemos realmente es que una vez que hemos disuelto el almidón en agua, mediante un proceso enzimático conseguimos romper las cadenas del almidón para hacer azúcares. Lo mezclamos con carbón activo para conseguir quitar las impurezas, lo filtramos, ¿tú crees que es? Sí. Se hace una desmineralización. Y si yo quisiera hacer en la comida de este año de maíz de consumo humano con Pioneer, quisiera hacer una sémola. ¿Sería este? No, esto es para animales. Esto es una para alimentación animal, esto sería para peces, por ejemplo. Esta es la proteína. ¿Para hacer farinetas? El almidón, mira, este. ¿Este? La maicena que ha dicho. ¿Esto qué son? ¿Las gallinas de corazónica? Sí. ¿Esto qué son? Esto se hace con el maíz que cultivamos nosotros, Y esto sale del campo, que no es así, ¿eh? Pero ya nos dijeron que sacaban 40 cosas, ¿no? 40 productos. Ya los productos que puedan salir. O sea, esto lo puedes concentrar como quieras. Luego hay que concentrarlo. Esto no es el principio, pero hay muchas cosas detrás. La Coca-Cola, bueno, esto, ¿eh? Esto es lo básico. Del otro no se puede sacar esto. Igual se puede sacar, pero no se puede sacar. No. Se puede sacar. No. Salir, ¿vale? No. Se puede sacar, pero no te lo van a comprar. Vale, eso bien. Hoy han empezado viendo cosechar maíz ahí, luego han visto lo que se hace con el maíz y bueno, el principio de todo está aquí. O sea, lo primero que hay que hacer es poder sembrar el maíz, hacerlo bueno, cosecharlo, después ya haremos el azúcar y la glucosa, la maíz. Simplemente les quería decir que como cada año, Pioneer hace un campo experimental aquí de variedades no transgénicas, todas son variedades no convencionales, para alimentación humana o para aquel agricultor que no quiera sembrar maíces transgénicos y hacer maíz convencional.
Este campo, ya, muchos de ustedes ya vienen cada año y lo ven cada año que hacemos aquí todo este ensayo. Intentamos poner todo el material más moderno o nuevo que pueda haber en este momento, y al final de todo verán que hay una variedad que han estado ustedes cosechando allí al lado del almacén del ayuntamiento, que es el N43, que es el año pasado, fue el último año de siembra, y es una variedad que se ha acabado en el catálogo de Pioner. O sea, no, el año que viene no va a haber ni un saco ni un grano de semilla de N43, porque resulta que éramos el único país de prácticamente del mundo que sembrábamos N43, y la producción no está para hacer unas pequeñas cantidades de semilla para un determinado cliente, sino que necesitamos hacer cantidad de semilla en 425, en los años que hay agua. Este año hemos tenido un año abundante de agua, tenemos agua ya para el año que viene, si no hay ninguna desgracia, o sea que el tema del agua no lo vamos a tener presente todo el año en la cabeza hasta que vamos a sembrar el maíz, sino que sabemos que vamos a tener agua, y luego lo que estaremos pendientes es del precio del maíz. Pero yo siempre digo una cosa, el agricultor no tiene que especular, pienso yo, El agricultor lo que tiene que hacer es cultivar bien, sembrar las mejores variedades que hay en el mercado y producir el máximo y vender al precio que hay. O sea, esto de quererse a veces guardar el maíz para un año para otro, algunos se enganchan los dedos, porque piensa que irá a 40, después llega, ya irá a 50 y luego baja a 32. Por lo tanto, yo creo que no hay que especular, sino que vender, si el precio es correcto, pues vender y aprovechar la circunstancia del mercado. Y nosotros lo que nos hemos de preocupar es de hacer las cosas bien hechas, hacer un buen maíz de buena calidad. Al final el precio, si no es muy alto, también compensa al final, ¿no? Pienso que esta es la idea. Para que tengan una idea, Pioner este año en lo que yo llevo la delegación esta de que es Cataluña-Huesca, que está unificada, es la zona que hay más maíz de España. Este año hemos tenido aquí, entre Cataluña y Huesca, 85.000 hectáreas de maíz. El 8% es de participación de mercado de Pioner. Muy importante, por lo tanto nosotros estamos muy contentos que los agricultores de Cataluña y de Huesca confíen en Pioner, y continuaremos luchando para que esta participación pues no decaiga. También tengan en cuenta que nosotros tenemos unos técnicos de campo, precisamente en Huesca hay tres, hay dos en Lérida y dos en Gerona, y que estos señores van visitándoles a ustedes. En el caso de ustedes viene Alejandro Lanao, muchos de ustedes ya le conocen, hoy no está aquí porque ha tenido un pequeño inconveniente, pero todas estas visitas en que les hacen a ustedes y que los van viendo y les van diciendo las hectáreas que van a hacer de maíz, etcétera, nosotros este año con el equipo técnico, son 7 personas, de las 85.000 hectáreas que teníamos, hemos visitado 71.000. O sea, quiere decir que hemos estado viendo muchos agricultores, muchas visitas, aconsejando, intentando hacer, dar buenos consejos, y al final eso impacta en que ustedes sean unos clientes preferenciales nuestros, porque al final tener un 68% del mercado para nosotros, porque tiene un ciclo intermedio que se puede sembrar temprano, podemos alargar la siembra hasta mayo tranquilamente, porque es un 600 y nos permite esta versatilidad tanto con el W82 como el 1114. Es más alta, fíjense ustedes que es un poco más alta, pero bueno, tiene una excelente producción, tiene una excelente sanidad y también tiene una tolerancia a virosis muy importante. El híbrido continúa estando perfecto, está estable, está bien, pero aquí le damos el último adiós a esta variedad y tenemos que empezar con materiales nuevos. Y nada más, si hay alguna pregunta, alguna cuestión, alguna cosa, pues yo se la puedo responder.